invito, vamos, labremos la tierra. Te invito, vamos, sembremos en ella. Como nosotros tenemos un cuerpo, también un cuerpo es nuestro planeta. La tierra nuestra es un organismo y no el dibujo que se hace en un libro. Es que no alcanza solo con saberlo, porque se trata también de vivirlo. La tierra vive y en el cielo está. Nosotros vamos por donde ella va. La tierra en el cielo está. Vamos por donde ella va. Nosotros la sembramos, fruto nos entregará. Si en el cielo todo tiene un orden, el mismo orden refleja la tierra. En medio de esto se encuentra el hombre, y dime dónde está su coherencia. Esta consiste en ser muy sincero, ser muy sincero para darse cuenta que nuestro cuerpo es hecho de barro y de sus frutos es que se alimenta. La tierra vive y en el cielo está. Nosotros vamos por donde ella va. La tierra en el